A todas y a todos, en primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que se tienen conectado en esta reunión, que es el primer paso para poner en marcha un proyecto de compra pública innovadora por parte de la Diputación de Pontevedra, ¿no? Este proyecto, que nos parece innovador, que nos parece muy relevante, ¿no? Nos tenemos la percepción de que esto vaya a permitir adiantarnos a cómo vaya, cómo está funcionando ese mundo, ¿no? Pero cómo va cada día más a funcionar, ¿no? Donde las nuevas tecnologías, los nuevos productos, los productos innovadores pueden dar respuestas a una sociedad que ahora se relaciona tanto desde el punto de vista cultural como medioambiental, como económico, como social, de una forma diferente. Y que esas innovaciones nos puedan permitir gestionar mejor al público, ¿no? Una cosa pública. Por lo tanto, cuando nos vinieron a proponer, ¿no?, una empresa tecno... Ah, me están diciendo que hable en castellano, porque hay mucha gente que no está aquí. Me pasa, aunque o no soy idioma, se entiende bastante bien, ¿no? Un día me decía el alcalde de Pontevedra, el alcalde Lores, también en una rolda de prensa donde estaba conectada a mucha gente de otros lugares, que iba a hablar despacito porque se nos entiende muy bien. Pero en todo caso, como me lo piden, pues hablaré en castellano para que me entienda todo el mundo bien, sin tener que tener una especial concentración. De todos modos, qué bonito es hablar en nuestro idioma, porque no me digáis, estáis ahí escoitando un idioma maravilloso que no sé. Me salto al castellano. Bien, pues comentaba esto, ¿no?, que cuando nos vinieron a plantear la posibilidad de este proyecto que se va a financiar con fondos Next Generation, que a Galicia van a llegar 57 millones de euros y que persigue que las administraciones públicas tengamos la capacidad de ir diseñando un modelo que nos permita, junto al sector privado tecnológico, también a los institutos tecnológicos y a las universidades, diseñar productos que puedan dar respuestas a nuestras demandas y a nuestros proyectos como administración pública, nos pareció que era muy interesante y nos pusimos a trabajar en ello, ¿no?, para definir cuáles son las grandes líneas de la acción del gobierno que podrían ser susceptibles de la búsqueda de esos elementos innovadores y tecnológicos que nos permitieran una mejor gestión. De nuevo, y una vez más, lo hacemos siempre el vicepresidente y yo, que me acompaña y que también comentará antes de entrar ya en el trabajo propiamente dicho más técnico, ¿no?, que le tenemos que dar las gracias a los funcionarios y a las funcionarias, a los técnicos y a las técnicas, que han hecho un enorme esfuerzo para analizar nuestro proyecto político, ¿no?, en las líneas más relevantes y plantear cuáles serían las posibles demandas que vamos a plantearle al sector tecnológico, a las universidades, a los institutos tecnológicos, para que nos pudieran ofertar pues, procesos que nos permitieran mejorar, ¿no? Y son temas que son fundamentales para nosotros porque forman parte de nuestras líneas prioritarias de actuación, ¿no? Estoy hablando de la digitalización del ciclo del agua, mucho más hoy cuando la escasez de ese recurso comienza a ser un problema grave para la humanidad y también para nuestra comunidad y para nuestra provincia. También todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos y economía circular, nosotros tenemos un enorme compromiso. La gestión integral de las infraestructuras provinciales, ¿no?, tener la capacidad de poder adelantarnos a las necesidades, tanto del conocimiento de lo que ocurre en esas vías para poder tomar decisiones inmediatas, como también en la búsqueda de productos más ecológicos, ¿no?, para su mantenimiento. La digitalización de la administración pública provincial. Hemos hecho un enorme esfuerzo por digitalizarlo, pero hay
un amplísimo campo de mejora de la digitalización, también en todo lo que tiene que ver con los programas sociales y de empleo, ¿no? Ser capaces de usar las nuevas tecnologías y las innovaciones para hacer una mejor prestación y atender mejor a las personas. Y luego, pues, el Museo de Pontevedra, que es la joya de la corona, no solo de la provincia de Pontevedra, sino de Galicia, y una de las joyas de la corona del Estado español también, que, por cierto, ayer el vicepresidente presentaba un proyecto, ¿no?, virtual de conocimiento de ese museo. Por lo tanto, se está avanzando mucho y queremos avanzar más, ¿no? Os quiero dar las gracias por estar escuchándonos. Una vez que el vicepresidente y yo hagamos nuestra intervención, yo voy a finalizar ya, pues serán ya las personas que dirigen fondos europeos, y todas las áreas que han presentado proyectos para poder trabajar con vosotros en respuestas no innovadoras a estas demandas que planteamos. Nosotros nos iremos, o tenemos un pleno, y tenemos que ir al pleno, y quedarán, y bueno, os quería dar las gracias por estar aquí. Os animamos muchísimo a que penséis, a que nos propongáis, a que podamos trabajar conjuntamente para que luego nosotros podamos poner en marcha esta compra pública innovadora, poder presentar un proyecto a los Next Generation, ser capaz de que nos llegue esa financiación, pero sobre todo que podamos prestar un mejor servicio público, ¿no?, que es lo que pretendemos. Así que gracias, y que la jornada más técnica pues nos sirva para que vosotros conozcáis qué es lo que necesitamos y en el futuro inmediato podamos conocer vuestras propuestas, ¿no?, de respuesta innovadora. Y ya le paso la palabra al vicepresidente. Bueno, muy buen día a todos y a todas. Si teña voz tomada, entonces vai ser así, máis grave. Eu queria empezar, se se pode, con dúas queixas, ¿no?, que non é habitual, pero creo que corresponde. A primeira é que non gustaría me estar en todo, pero, como dixo a presidenta, temos pleno, non sei, non abrí outra data. E a segunda, que non me gusta nada que a nós nos puxeran agua, e os demais non. En todo caso, tendela a línea. Sé que necesito. Claro que toda razón. Estas cosas así son y tal. Bueno, si hay algo extraordinariamente conservador, por lo menos lo que yo conozco, pues es educación, que tuvo grandes cambios, es sobre todo administración. Es algo extraordinariamente reacia a cambios, e con unhas limitacións burocráticas absolutamente espantosas, que se gasta moito máis enerxía en facer, en adaptarse a toda esa norma, legislación, interpretación, burocracia, papéis, etc., que en pensar en novas solucións en que a administración sexa punteira, en adoptar ou incluso se non investigar, polo menos sen aplicar, ¿no?, novos coñecementos, ¿no? Eu teño un detalle aquí nesta diputación. Cando empezamos co Revitaliza, novo plan de residuos, que punteiro, pois, hubo xente que me dixo, por que non pedimos subvencións e fondos europeos? E dixen, porque eso supón non facer directamente. Empezamos con papel, que se concede, que se non concede, que se un ano, que se vai estar para setembro, que se vai estar para non sei canto, que se hai que cumprir non sei que vai totalmente en contra do que pretendemos facer. Con cual, basicamente non o faríamos, ou con unhas dificultades enormes. Todo esa sacrosanta, non? Legislación de contratación, de non sei que, pois leva a que sexa moi difícil, necesito un esforzo e unha implicación extraordinarias, non exixible en condicións normais, ás persoas que queren levar adiante proxectos, sexan técnicos ou sexan responsables políticos. Eso, alegro-me moitísimo e agardo que teña éxito, creo que foi un acerto
que a Diputación se metera en esto, que salga esto de compra pública innovadora, que no fondo é dicir, poden facer a compra sin todos eses manada de requisitos extremadamente conservadores da legislación de contratación. Básicamente, traducido a Román Paladino, é eso. Porque son conscientes, que diseñou isto, de que, tal como está, as innovacións na administración son moi difíciles, dificilísimas. O sea, son para héroes, para xente heroica que intenta salirse un pouco do canle habitual se pon non quere facer cousas que poidan mellorar e facer que a administración avance. Entonces vamos a intentalo con todas as nosas enerxías, con toda a nosa disposición. Alégrome de caixa, xa sabía, xa sei, que nesta casa xa xente que non funcionarios e funcionarias que queren facer cousas novedosas, que queren avanzar, que están dispostos a gastar enerxías para intentalo. Alégrome e agarro que teña bons resultados. Que realmente, bueno, pues non se pervirte outra vez, no reparto, pues chegamos a que ao final non é tan innovador, senón que por non sei que criterio que aplicado aquí é como concomitante co dalá, sale calquer, non é calquera cousa que non é exactamente o que se pretende. Agardemos que isto non suceda e que consigamos eses proxectos e que despois na selección que se faga pois nos concedan e poidamos avanzar. E pola miña parte, pois nada máis, porque tendes que falar só des vos, que son dos que estuvestes aí queimando as pestanas, non? Para facer eses proxectos que a xornada salga o mellor posible. Lamento que teñamos que irmos, pero nos puxeron isto dunha maneira que non podemos quedar. Vale. Moi ben, vicepresidente, gracias. No, agora, Susana Fernández López, directora da Oficina de Proxectos Europeos da Deputación, iniciará xa o traballo máis técnico e logo cada un dos responsables destas seis áreas que elexemos para intentar que aparezcan proxectos innovadores para mellorar a xestión pública, pois irán intervindo e contando. Por lo tanto, teredes unha idea clara, non, de que é o que perseguimos. Así que, nada, ímonos para o pleno, bo día e moitas gracias, de verdad, polo interés e pola gran asistencia a esta reunión que hai detrás de o plasma da pantalla. Grazas. Gracias, presidenta e vicepresidenta e vicepresidente. Yo agora tamén vou hablar en español porque sé que tenemos muchos conectados fuera de Galicia y todos mis compañeros que vamos a pasar a continuación lo vamos a hacer en español. Únicamente recordaros que tenéis el chat de Teams habilitado y que ahí nos podéis hacer vuestras preguntas. Ya empezamos a ver que el chat está bastante animado y, por favor, haced vuestras preguntas de una manera concreta, indicando vuestro nombre y la organización a la que, de la que procedéis o a la que representáis. Al final de la presentación, al final de esta jornada, intentaremos dar respuesta a esas preguntas. Creo que no vamos a tener tiempo suficiente, pero si no, no os preocupéis porque las vamos a recoger todas y vamos a elaborar un documento de preguntas y respuestas frecuentes que publicaremos tanto en Bortal como en la página web del programa de Puinova. Ya os anuncio también que la consulta preliminar al mercado que vamos a presentar hoy ya está publicada, tanto en el perfil del participante de la Diputación como en Bortal, así que ya podéis acceder también a las bases de la convocatoria, a los anexos y a los formularios de presentación de las propuestas. Y aunque hoy tenemos una sesión muy cortita, ya os anuncio también que en septiembre ya elaboraremos, probablemente la primera semana de septiembre, prepararemos una jornada probablemente híbrida con una parte presencial y otra online, ya en la que trabajaremos más en detalle y presentaremos los retos de una manera más pormenorizada y ahí ya tendréis ocasión también de interactuar con cada uno de mis compañeros que representa cada uno de los retos que vamos a presentar. Yo voy a presentar apenas el contexto en el que se enmarca esta consulta preliminar al mercado.
Y lo hacemos con dos objetivos de o en dos marcos financieros o de financiación específicos. El primero es en una línea que del programa operativo plurirregional FEDER 2021-2027, que es una línea que ya viene también del periodo anterior, que es la línea de fomento a la innovación desde la demanda para la compra pública innovadora del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y en este marco de financiación lo que se busca por un lado es que los organismos públicos y las entidades públicas mejoren sus servicios, la oferta de sus servicios, y todo ello a través de la promoción, por otro lado, de las actividades de I+D+I. Es decir, se persigue un doble objetivo. Por un lado, proveer a la administración y a las entidades públicas de mejores servicios o de servicios mejorados, y por otro lado, desde la demanda, fomentar esa actividad de I+D+I por parte de los operadores económicos, de centros tecnológicos, de centros de investigación y de universidades. En este marco vamos a presentar un proyecto que de como mínimo 5 millones de euros, con lo cual de los cuales el Ministerio nos financia el 60% y el 40% corresponde a la Diputación, con lo cual podéis imaginaros que para nosotros este es un programa por el que apostamos firmemente y que supone para nosotros un verdadero reto. De estos 5 millones como mínimo de los que estoy hablando, un 80%, es decir, 4 millones, irán destinados directamente a esas licitaciones que sacaremos en el marco de esos retos que vamos a presentar a continuación, tanto de los retos como de los casos de uso y subretos que os vamos a proponer. Y el otro millón restante será para actuaciones de apoyo. En el programa este de fomento de la innovación a la demanda, este va a ser objeto de los retos del 2 al 6, es decir, todos los retos vamos a proceder a presentarlos a este programa, a excepción del de digitalización del ciclo del agua. Como os digo, nosotros aquí presentamos estos 6 retos, pero finalmente, y en relación a las respuestas que recibamos de vuestra parte, pues decidiremos si vamos con 5, con 4, con 3 o con los subcasos o subretos que estimemos oportunos. Está, por lo tanto, una parte de la pelota, una parte de la pelota está en vuestro tejado y por eso esperamos vuestras propuestas. Y después el reto de la digitalización del ciclo del agua, pensamos presentarlo en el marco de las 3 convocatorias que se van a abrir en el marco de los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica del agua en el marco del plan de recuperación. Sabemos ya que hubo una consulta preliminar sobre una primera convocatoria de programas singulares, pero sabemos también que ya se ha procedido al reparto de fondos a las comunidades autónomas para que saquen también una línea de ayudas para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y se espera también otra segunda convocatoria, esta ya de concurrencia no competitiva, de concesión directa, también sobre digitalización del ciclo del agua. Con lo cual tenemos otro escenario en el que se van a abrir, tenemos otro escenario financiero en el que se van a abrir oportunidades importantes para posicionar estas ideas que nos hagáis llegar. Sin más, doy paso a mis compañeros para entrar en la descripción de los retos. Y únicamente deciros que estos retos se componen, algunos de ellos en casos de uso o subretos, que estas las propuestas y las necesidades que nosotros hemos identificado, pero que estamos abiertos a que si tenéis alguna otra idea que no encaje en estos subretos o subcasos, pero que encaje en la idea de los retos, pues que podéis también hacérnosla llegar y nosotros las agradeceremos en gran medida. Y sin más, ya doy paso a mis compañeros que van a presentar cada uno de los retos. Y Alejandro Marín, del Servicio de Cooperación, va a presentar el reto de digitalización del ciclo del agua. Hola, gracias. Gracias, Susana. Como ha avanzado directamente la presidenta y Susana, pues el tema de la gestión del agua es un reto. Es un reto que, además, justo ahora en esta época, pues se está poniendo muy de manifiesto la problemática, ¿no? En el caso concreto de Pontevedra estamos ahora en un nivel de prealerta de toda la cuenca del Lérez, con lo cual toma un cariz muy, muy importante.
quería comentar que aunque la competencia en tema de gestión de aguas es municipal, desde la Diputación de Pontevedra vamos a ayudar a los ayuntamientos, sobre todo aquellos que tienen menos capacidad, pues a gestión, en la gestión del agua y a estos fondos. Como decía ahora mismo, el tema del PERTE por la gestión del ciclo del agua está enfocado en este caso, la primera convocatoria es un máximo de 10 millones de euros, pero es que hay un mínimo de 3 millones. Entonces, el problema que van a tener muchos ayuntamientos pequeños es que la parte que tienen que consignar ellos es muy elevada. Entonces, desde la Diputación lo que vamos a intentar es colaborar con ellos y irán a adherir a un futuro convenio, llevar un proyecto. Quería comentar también que en Galicia, en concreto, bueno, el PERTE del agua, lo que vamos a tener que tener especial cuidado es con lo que es la idiosincrasia gallega. Aquí se habla mucho de aguas privadas. Y realmente eso no existe. No existe, lo que sí que existe es un sistema de captación y distribución privado, pero la agua es pública. Entonces, tendréis que analizar un poco la complejidad de lo que es dominio público y dominio privado, que puede ser interesante estudiarlo. Desde Madrid, muchas veces, cuando presentamos la IEL, presentamos núcleos de población, los dotábamos de una serie de características, pues si tiene vivienda, si tienen población. Y muchos de ellos no tenían suministro de agua potable. Y claro, allí se llevaban las manos a la cabeza porque no entienden que no exista... Alejandro, disculpa, me dicen que no se te escucha bien. ¿Puedes acercarte el micro? Bueno, nada, que desde Diputación de Pontevedra vamos a intentar colaborar con los ayuntamientos, sobre todo aquellos ayuntamientos pequeños que no tienen capacidad para la gestión del ciclo del agua. Los objetivos pues, son, como siempre, la transparencia, concienciación es muy importante, cumplimiento de ODS, modernización... Y lo que vamos a necesitar de vosotros es que nos ayudéis a buscar una serie de soluciones competitivas y adaptadas a la realidad de la provincia. En concreto, ¿qué vamos a buscar? Mejorar y optimizar mediante la digitalización tanto el ciclo del agua en su conjunto como solo algunas fases o elementos concretos del mismo. ¿Qué buscaremos en esta consulta preliminar? Pues soluciones competitivas y adaptadas a la realidad de la provincia que permitan mejorar la gestión del ciclo del agua en los núcleos urbanos de menor población. Buscaremos soluciones que permitan la gestión del ciclo de agua como ha comentado antes Susana, era poblaciones de en torno a 20.000 habitantes. Lo único que pasa es que aquí vamos a poder unir concellos y buscar una población superior al mínimo que exigen. Entonces, eso también tendremos que establecerlo, a lo mejor por cuenca hidrográfica, bueno, eso lo determinaremos más adelante. El caso es que aunque unamos varias poblaciones, se pueden hacer actuaciones independientes para núcleos, siempre y cuando sean escalables y desplegables. Y luego, en cuanto a las propuestas de esta consulta preliminar en cuanto al ciclo, la gestión del ciclo del agua, van a estar alineadas con cuatro actuaciones fundamentalmente. En primer lugar, una elaboración de proyecto, de memoria, en el que se vean las estrategias y planes y proyectos. Se habla bastante del tema de la digitalización. Bueno, en este caso concreto de agua, se trata de una digitalización real. Quiero decir que vamos a necesitar que la definición geométrica, mediante programas informáticos, ya se propondrá unos u otros, en el que se diseñe la red exactamente como está en la actualidad. Esas herramientas informáticas que podréis proponer deberían permitir luego que se pueda realizar unos cálculos hidráulicos, incluso simulaciones, etcétera. Lo que está ahora se está hablando mucho del gemelo digital y modelos hidrológicos, etcétera. Una vez que tengamos esas estrategias o esos planes, llevaremos a cabo unas intervenciones especificaciones en todo el ciclo del agua, desde el abastecimiento hasta el saneamiento. Y por último, bueno, otra actuación va a ser enfocado en esta digitalización de esta red, va a ser una serie de creación o si ya tenéis creadas vosotros algunas aplicaciones, una mejora de estas plataformas o sistemas de información y herramientas digitales para reutilizar los datos, puesta en valor de toda la información generada, puesta a disposición del público o de los administradores, sean municipales o de la Diputación, para la gestión integral del ciclo urbano del agua. Y por último, que también va a ser muy importante, va a ser el tema de la gestión de sensórica,
la telegestión, reducción de emisiones CO2, eficiencia energética, así como la protección y mejora de las masas de agua. Bueno, como los que estén interesados en este reto, ya esperamos que tengáis experiencia en el sector y buscar alguna solución a dicho reto. En concreto, para este reto, comentaba Susana que vamos al PERTE del agua y ahora mismo lo que hay es un borrador que lo podéis encontrar con las bases de la primera convocatoria en la web del MITECO. Y nada, veis que está todo demasiado abierto. Esperamos que para septiembre poder enfocar un poquito más en concreto las actuaciones a llevar a cabo. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora vamos a proceder a presentar el reto 2, gestión de residuos y economía circular, por parte de María Martínez Abraldes, del Servicio de Asistencia Intermunicipal. Hola, buenos días a todos. Bueno, otro gran reto de este proyecto pues son los residuos y, como sabéis, especialmente los impactos que provocan los residuos sobre el medio ambiente, como el cambio climático o las basuras marinas, que son en la actualidad una de las principales preocupaciones en la gestión de residuos. La Ley 7 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que se aprobó en abril de este año, tiene por objetivo precisamente luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente, especialmente el medio marino, aplicando el principio de quien contamina paga. Esta ley, que incorpora la Directiva 2018-851, que modifica la Directiva Marco de Residuos, todavía refuerza más, si cabe, el principio de jerarquía y fortalece la prevención de residuos. Incluye medidas que contribuirán a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, como son el desperdicio alimentario o las basuras marinas, mediante el incremento que ha hecho en los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales de aquí a 2030. Estas nuevas medidas y objetivos que define la Ley 7 de 2022 son muy ambiciosos y precisamente son las entidades locales las que tienen que aplicar los mecanismos que sean necesarios para alcanzar estos objetivos. En los próximos 2 años, además, queda muy poquito tiempo. Las entidades locales van a estar obligadas a implantar nuevas recogidas de residuos separados, como son la de los bioresiduos de origen doméstico, ya obligatorio en este momento para los municipios mayores de 5.000 habitantes, así como para los establecimientos comerciales y servicios que producen este tipo de bioresiduos, independientemente del número de habitantes en este caso. También tienen que implementar recogidas para el textil, para los residuos peligrosos domésticos, para los aceites domésticos usados, etc. También tienen la obligación de controlar e inspeccionar que los productores de estos residuos cumplen la normativa. Para facilitar estas tareas a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, que son de los que estamos hablando en este proyecto, será necesario innovar en los procesos de recogida, especialmente en la identificación del productor del residuo, en la cantidad de residuos que vierten en los contenedores o en los mecanismos de recogida municipal, también saber la calidad de estos residuos y que las entidades locales, es decir, los municipios, apliquen los instrumentos económicos introduciendo el principio de quien contamina paga, es decir, mediante las tasas municipales individuales. La innovación en la gestión de los residuos, especialmente en la de las recogidas, va a reportar grandes beneficios, no solo por la optimización de las rutas de recogida de estas fracciones, sino también por la reducción de las emisiones atmosféricas, de las emisiones contaminantes asociadas al transporte, pero también produce beneficios económicos y también sociales. Y en otro aspecto importante que nosotros consideramos que se debe innovar en cuanto a la gestión de residuos es en la trazabilidad en el ámbito del compostaje local, es decir, el comunitario y el doméstico. Esta modalidad del compostaje local requiere grandes recursos económicos y humanos que los ayuntamientos pues tienen dificultad a la hora de implementar debido a la cantidad de visitas que hay que hacer a lo largo del año para obtener los datos. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es innovaciones tecnológicas, instrumentos inteligentes que puedan
ofrecernos esos datos a nivel individual en las viviendas donde tienen un compostero individual de forma telemática o de forma inteligente, sin la necesidad de ir a hacer dos o tres visitas anuales, que es lo que representa para los ayuntamientos un coste excesivo. Me quedo ya. Pues muchas gracias. Y ahora pasamos la palabra a Daniel Romay, director de Infraestructuras y Vías Provinciales, que nos va a presentar el reto 3 de gestión integral de infraestructuras provinciales. Hola, buenos días. En lo que respecta a las infraestructuras viarias de la Diputación de Pontevedra, estamos en estos momentos en un proceso de intentar transformar estas infraestructuras en otras más modernas y sostenibles, todo ello en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso nos aboca a unos retos medioambientales, tecnológicos, sociales y económicos que hemos intentado plasmar en los dos subretos que vamos a presentar. El primer subreto tiene que ver en la gestión de esas, con la gestión de esas infraestructuras. Necesitamos herramientas que nos permitan supervisar y gestionar el estado de estas infraestructuras a través de dispositivos, modelos de bajo coste que puedan equiparse a bordo de vehículos, que se sirvan de la toma de imágenes, de sensores equipados en estos vehículos y que nos den como resultado una evaluación o nos puedan dar como resultado una evaluación del estado del pavimento o del estado de la señalización. Todo ello para detectar y clasificar las anomalías que tenemos en nuestra red y poder dar repararlas y poder dar un mejor servicio a los usuarios. Y el segundo subreto tiene que ver con una de las grandes de las actividades más importantes que hacemos en conservación de carreteras, que es la de los firmes. Para ello, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que hemos comentado antes, lo hemos enfocado en dos aspectos, que es el reciclaje y la reducción de emisiones. Pues buscamos metodologías que nos permitan incorporar materiales reciclados a la hora de fabricar y extender mezclas bituminosas y, por otra parte, que esas mezclas sean medioambientalmente más sostenibles, tanto por la reducción de emisiones a la hora de su fabricación, que sean mezclas de baja temperatura, de menor temperatura de fabricación, que a su vez proporcionan toda una serie de beneficios a los trabajadores en cuanto a temperatura de trabajo e inhalación de materiales volátiles. Y lo que esperamos es que nos propongáis soluciones al respecto con vuestro know-how y aquí estamos. Gracias, Daniel. A presentar el reto 4 por parte de María del Mar Lamoso, jefa de Modernización y Desarrollo Administrativo del ORAL. Hola, muchas gracias. Me acompaña también la directora del ORAL respecto de este reto 4 relativo a la digitalización de las administraciones de la Administración Pública Provincial. Planteamos una serie de dificultades con las que tanto las administraciones públicas como la ciudadanía se encuentran en sus relaciones y en su gestión diaria, y cuya solución requiere llevar a cabo una transformación digital que permita acercar a los ayuntamientos y a las entidades delegantes a la ciudadanía. Respecto del subreto 4.1, decir que la ciudadanía aporta multitud de documentación ante las administraciones públicas que éstas almacenan de forma independiente. Mucha de esta información es expedida por otras administraciones públicas o por entidades públicas o privadas. Existen requerimientos legales que tienen como finalidad que las administraciones públicas no soliciten a la ciudadanía la aportación de documentación o información que ya consta en su poder o en el poder de otras administraciones públicas, ya sea porque la información ya fue aportada con anterioridad o porque es expedida por la propia administración pública. En la actualidad existen sistemas de interoperabilidad que procuran el cumplimiento de estos requisitos legales, si bien solo se están utilizando para el segundo caso, es decir, la información generada por la propia administración pública y no para otro tipo de documentos de carácter público y privado que consten en expedientes de una entidad distinta a la de origen.
Se plantea, por lo tanto, una solución tecnológica que podría estar basada en blockchain y en un sistema de archivo descentralizado de tal forma que sean las propias personas usuarias las que dispongan de la capacidad para gestionar, en el sentido de poder almacenar y mantener actualizada su propia información y documentación en sus relaciones con las administraciones públicas. Respecto del subreto 4.2 relativo a gestión tributaria e ingresos públicos delegados por las entidades locales, decir que si bien en el primer caso hacemos referencia a una problemática de carácter general en las administraciones públicas, este segundo caso se centra en cuestiones más concretas y habituales en el ámbito competencial diferenciado correspondiente al ORAL como órgano de gestión tributaria y recaudación de recursos locales respecto de sus relaciones con los entes territoriales y la gestión de las delegaciones que tiene asumidas. Se trata, por un lado, de buscar soluciones que agrupen la información territorial de diferentes fuentes de forma precisa y manteniendo el histórico de su evolución, con el objetivo de obtener un callejero organizado y geolocalizado que, mediante la transformación digital, permita mantener y actualizar aquellas bases de datos que así lo requieran para el desarrollo del territorio. Por otro lado, la necesidad de conocer el territorio en un momento temporal pasado requiere buscar una solución que permita reconstruir un espacio geográfico en un momento determinado del tiempo y que permita además la localización de fincas que han pasado por numerosos eventos sucesorios. Esto afecta no solo a la ciudadanía, sino también a las administraciones públicas a la hora de identificar, por ejemplo, a las personas titulares de las parcelas. Muchas gracias. Gracias. Pues ahora pasamos al reto 5 relativo a los programas sociales y de empleo. Y será presentado por Natalia Ávalo, adjunta al Servicio de Empleo de la Diputación, y por Ana Doval, coordinadora de Proyectos Sociales. Gracias. Buenos días. Me acompaña el jefe de servicio y voy a poner el reto por la parte de empleo. Entonces, en materia de empleo, la información se encuentra totalmente dispersa, ya sea a través de fuentes primarias por los propios actores, entre ellos los propios demandantes, el tejido productivo o en fuentes secundarias. El Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Gallego de Estadística, la Seguridad Social, el Servicio de Empleo. Toda esta información existente en materia de empleo y en políticas públicas de empleo debe estructurarse y sistematizarse para que las entidades locales y la propia Diputación puedan detectar las necesidades reales del tejido social y productivo. Y de esta forma, la línea de actuación y, por tanto, los programas y acciones que se lleven a cabo y proyectos se ajusten de lo más posible a las necesidades reales. Por tanto, este sistema inteligente de información que proponemos como reto y que engloba en materia de empleo a la orientación e intermediación laboral, a la formación para el empleo y el emprendimiento, debe permitir identificar las carencias actuales de los perfiles profesionales y predecir las tendencias del tejido empresarial para diseñar una oferta formativa ajustada a la realidad y demanda y predecir ocupaciones para poder orientar a las personas en su búsqueda de empleo y de formación. Por poner un ejemplo, supongamos que ahora se publica una convocatoria pública del Fondo Social Europeo donde nos financian el impartir itinerarios formativos. Este sistema de inteligente nos debe permitir identificar con un solo clic qué itinerarios formativos debemos realizar a lo largo de la provincia y en qué municipio. Disponer de un Big Data relacionado con lo anterior que nos permita acceder y manejar información del mercado de trabajo y de la oferta formativa, teniendo en cuenta además que las distintas estadísticas que tenemos que corresponden con periodos temporales distintos. Entonces, las predicciones, además de los problemas coyunturales que pueden desvirtuar cómo pueden ir las predicciones, este sistema debe establecer un sistema que pueda predecirnos con mayor exactitud cuáles serían esas necesidades. Y ya por último, un portal de empleo que permita aunar todos los servicios prestados, formación, herramientas y recursos destinados a la población. Ya como
como final de todo eso, todos los programas y proyectos que se desarrollen, en el que obtenemos cantidad de información, debe estar estructurada en un cuadro de mando que nos permita tener indicadores de realización, resultado e impacto para ayudar en la toma de decisiones. Hola, buenos días. Pues voy a pasar a explicar el subreto de teleasistencia o bueno, en todo caso, centrado en los servicios sociales comunitarios. La Diputación de Pontevedra está bastante comprometida, mejor dicho, totalmente comprometida, con dos de las problemáticas identificadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que son el reto demográfico y la soledad no deseada. Para ello, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios y en el ámbito de los pequeños municipios, planteamos pues lanzar tres consultas para buscar tres posibles soluciones a estas problemáticas citadas. La primera es en el ámbito de la teleasistencia avanzada, donde nos gustaría encontrar soluciones adaptadas pues a las características de los entornos rurales. Tenemos que pensar que la teleasistencia avanzada está pensada para entornos urbanos o para unidades residenciales que en su mayor parte son viviendas de una única planta. Aquí lo que planteamos es poder mejorar o poder, nunca mejor dicho, avanzar en la teleasistencia avanzada disponiendo de sistemas que permitan dar solución a los entornos rurales donde, por un lado, hay dispersión de la población, por otro lado, el ámbito doméstico trascienda a la propia vivienda y, por otro lado, necesitamos una geolocalización más precisa debido a la brecha digital, así como adaptarnos a los condicionantes derivados de que los servicios sanitarios o los servicios administrativos vinculados a la teleasistencia no están o no son tan cercanos como los entornos urbanos. Por otro lado, proponemos también disponer de una solución útil para los ayuntamientos, en concreto para los pequeños ayuntamientos, en el ámbito del tratamiento del dato. Tenemos que en nuestra provincia tenemos detectado que los servicios sociales cuentan con muy poco personal y la gestión se hace, por decirlo de alguna manera, como en compartimentos estanco. Es muy difícil que exista el denominado expediente único que pueda permitir en un clic tener información de un usuario o de una persona beneficiaria de teleasistencia, de, pues por poner un ejemplo, de programas de termalismo, de ayudas de emergencia o de una intervención familiar, pues por la situación que pueda haber en su núcleo familiar y residencial. Por ello, lo que planteamos es la posibilidad de, por un lado, tener una plataforma que nos permita integrar todos los datos e información de los servicios y, por otro lado, también poder disponer de un tratamiento del dato en los servicios sociales municipales para ayudar a los pequeños ayuntamientos a crear el expediente único. Y ya, por último, la última propuesta o la última demanda de solución que planteamos al mercado es el poder disponer de una herramienta digital para el servicio de ayuda en el hogar. La idea o lo que creemos que sería óptimo es que en el servicio de ayuda en el hogar pueda disponerse de información en tiempo real, tanto por la entidad que lo gestiona, que son los municipios, como por la empresa que suele prestarlo, como por el tutor, tutora o usuario final. De modo que cualquier incidencia que pueda surgir en la prestación por parte de una cuidadora a una persona dependiente o anciana en el servicio de ayuda en el hogar, en vez de tener una secuencia de gestión de una media de 3 días, pueda tener una secuencia en la tramitación de la información pues en tiempo real. Creemos además que el disponer de una solución así contribuiría, por un lado, a optimizar la propia gestión del servicio, que es un servicio muy dinámico, con altas, bajas, incidencias y cambios continuos, y, por otro lado, también podría contribuir a que los ayuntamientos, a la hora de diseñar el servicio de ayuda en el hogar, pudiesen tomar decisiones más inteligentes. Muchas gracias. Gracias. Y ya para finalizar, vamos con el último reto, Museo de Pontevedra del siglo XXI, que es presentado por José Manuel Rey, el director del Museo Provincial. Hola, buenos días a todos y a todas. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los museos en la actualidad, grandes y pequeños, es el de su transformación digital.
y este es un compromiso que el museo tiene tremendamente interiorizado y con lo que se encuentra completamente alineado, a pesar de ser un museo prácticamente centenario y que, como decía la presidenta en el inicio de la sesión, un museo casi centenario. Caracterizado por unas colecciones tremendamente ricas y diversificadas y porque estas se gestionan, se custodian o se exhiben en 6 edificios distintos y posiblemente en un séptimo que puede estar de camino. Eso nos permite identificar 2 necesidades fundamentales. Por un lado, la necesidad de optimizar y hacer más eficiente la gestión de toda la información, la heterogénea información que gestiona, que en estos momentos se realiza a través de aplicaciones individualizadas que operan sobre plataformas independientes que no están interconectadas y que de alguna manera redunda en una pérdida de eficacia y la imposibilidad de dar respuesta en tiempo real a las necesidades y urgencias que se planteen. Y la otra tiene que ver con la necesidad de incrementar y diversificar la audiencia, intentando incorporar al perfil de nuestros visitantes a personas que normalmente se encuentran en la periferia del sistema museístico, como son niños, jóvenes y otro tipo de perfil. En ese sentido, estas 2 necesidades se han articulado en 2 subretos individualizados. Por un lado, la gestión integrada de colecciones y edificios para facilitar la optimización del trabajo para conservadores, conservadores restauradores, responsables de mantenimiento y sistemas informáticos, que es algo que está completamente alineado con la gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural, que es algo que ha eclosionado muy recientemente y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los museos. En ese sentido, lo que pretendemos es el desarrollo de una herramienta innovadora, de valor añadido, que integre sobre una misma plataforma toda esa heterogénea información que maneja y que gestiona el museo a diario, facilitando su manejo, posiblemente a través de algún tipo de GIS, su visibilización a través de algún tipo de BIM, y que de alguna manera nos permita tomar decisiones en tiempo real. Este tipo de plataforma única debería facilitar la geolocalización de toda la obra, su registro, caracterización y conservación preventiva, también su digitalización y documentación tridimensional, la gestión de riesgos y emergencias, tanto de las colecciones como de los edificios, la monitorización de las condiciones ambientales, control de parámetros de seguridad y determinación, entre otras cosas, de aforos en tiempo real, además de todas las cuestiones que se os puedan ocurrir y que de alguna manera darían valor añadido a esta propuesta. Y el otro subreto tiene que ver con la necesidad de generar entornos virtuales que puedan mejorar la experiencia del visitante. En estos momentos está claro que los entornos en realidad virtual, en realidad aumentada y todo lo que puede ir en esa línea permite, en el ámbito de los museos, transmitir la información de una manera mucho más visible y de una manera mucho más amable y, sobre todo, permite generar contextos comprensivos que permiten facilitar esa experiencia del visitante por la que estamos peleando. En este sentido, nuestra idea sería tratar de desarrollar pensando en la dotación de nuevos espacios expositivos en el museo, y una propuesta dinámica que permitiera conocer la transformación de la ciudad histórica de Pontevedra y de sus principales componentes, complejo ría a ría, edificaciones, trama urbana, asentamientos, yacimientos, a través de un modelado 3D dinámico al que permitiera su navegación y con textura hiperrealista y que incorporara contenidos enriquecidos. De esta manera estamos convencidos de que podríamos captar hacia nuestras instalaciones a ese público que habitualmente le da la espalda a los museos. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y ahora vamos a proceder a explicar cómo participar en la consulta preliminar al mercado, que, como ya he mencionado al principio, está publicada desde hoy y estará abierta hasta el 19 de septiembre. Y para ello contaremos con Ander Arzamendi y con Clara Balbín de Nousulting. Ander, te damos la palabra. Perfecto, pues espero que se me escuche bien. Muchas gracias por darnos paso y antes de empezar sí que nos gustaría dar las gracias en nombre de Nousulting a la DEPO por la oportunidad de acompañarles en este proceso, de asesorarles y bueno, de diseñar con todo el equipo de la DEPO un proyecto que
que pues a todas luces es muy interesante, que va a generar un cambio transformacional en la región y que, bueno, pues nos orgullece poder participar en el mismo, ¿no? Ahora mismo sois más de 120 personas las que habéis aguantado hasta esta hora la presentación. Sé que os dijimos que acabaría a las 12, yo intentaré hacer nuestra intervención lo más rápida posible para no demoraros demasiado, pero bueno, sí que os agradeceríamos que os quedaseis en esta parte porque va a ser importante y vamos a dar algunos detalles de participación que varían o difieren en parte con respecto a otras consultas en las que podáis haber participado. Para empezar con nuestra intervención, sí que me gustaría volver sobre una imagen que ha presentado antes Susana cuando ha hablado de la financiación, que refleja un poco el flujo clásico tradicional de un proceso de CPI, ¿no? De compra pública de innovación. Siempre se parte de una necesidad, un problema que tiene la Diputación de Pontevedra. Nos acaban de contar las diferentes áreas, todos los problemas no resueltos o todos los retos que tienen a día de hoy. Después de ese reto se acude a la fuente de financiación con un proyecto concreto para obtener la financiación, como explicaba también Susana muy bien. Una vez obtenida la financiación, se procede a publicar las licitaciones, que después se adjudican y pues una, dos, tres, las empresas, centros tecnológicos y demás que resulten adjudicatarias, pues ejecutarán el proyecto en 2, 3, 4 años y después de justificar y de finalizar el proyecto, si las hipótesis de partida que hoy nos han ido presentando las diferentes áreas eran las correctas, pues estos proyectos generarán un impacto en la realidad de Pontevedra y en, bueno, pues en la ciudadanía, ¿no? Como ha anticipado al principio Carmela. En ese contexto aparecen las consultas. ¿Por qué? Porque saltar de una necesidad concreta que nos han explicado a un proyecto concreto y después a unos pliegos de licitación, pues es un salto complejo que a la administración pública pues, muchas veces le cuesta, no es un paso fácil, un proceso sencillo, y por tanto aparece esta herramienta de colaboración público-privada que son las consultas preliminares al mercado, ¿no? Que lo que son es un espacio, un diálogo abierto entre la administración pública y diferentes entidades de empresas, centros tecnológicos, centros de investigación y demás, para que juntas poder escribir estos proyectos, definir estos proyectos que pues, resuelvan las necesidades planteadas. Entonces, las consultas son, por un lado, una herramienta de colaboración público-privada y son, por otro lado, también un procedimiento. Un procedimiento reglado, como veremos de aquí a 2 o 3 diapositivas, previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que siempre tiene un flujo muy parecido. La ADEPO, ya ha dicho Susana, ya ha publicado hoy en el portal en Bortal y en la página web del proyecto, que por otra parte tenéis ahí abajo y también lo hemos puesto en el chat, una serie de retos que os han explicado hoy muy brevemente. A lo largo del plazo de presentación de propuestas, que finaliza a mediados de septiembre, luego vemos la fecha exacta, las diferentes entidades van a ir presentando propuestas. Vais a ir presentando propuestas. ¿Cómo resolveríais el problema? ¿Qué tecnología pondríais sobre la mesa? ¿Con qué capacidades para resolver los problemas, las necesidades, los retos que ponía, que explicaban las áreas de la ADEPO, ¿no? Cuando reciba las propuestas la ADEPO, lo que hará, junto con nuestro apoyo y el de Merasis, que está también ahí Lorena en la mesa hoy, que también nos está apoyando en este asesoramiento, pues lo que haremos será empezar a analizar las propuestas y empezar a montar el puzzle. El puzzle de lo que van a ser los proyectos. Pues esta tecnología me parece muy interesante, estas capacidades que me pone esta otra empresa me resuelven parte del problema, esta forma de entender la problemática pues también me ayuda y entonces la ADEPO empezará a construir el puzzle de sus proyectos. Muy habitual en este proceso de construir el puzzle es que surjan dudas. Oye, pues esta tecnología es interoperable con esta otra. ¿Qué pasa si cambio esto, quito esta parte, la junto con...? En esas dudas es habitual que a las empresas se os llame a entrevistas. La participación o no en entrevistas no significa nada, simplemente significa bueno, pues que hay ciertas dudas que hay que resolver, ¿no? Cuando la ADEPO acabe de construir su puzzle y sepa claramente qué proyectos va a montar, qué licitaciones va a hacer y demás, pues comunicará a todas las entidades que han participado en el proceso, pero también a todas las que no hayan participado, a través de un informe de conclusiones, qué intenciones de compra tiene, qué proyectos se van a hacer y, bueno, pues publicará, ¿no?, los resultados de este proceso. Un elemento importante que nos gustaría también que os quedaseis hoy es que las propuestas pueden dar respuesta parcial al reto. Esto significa que, aunque hoy hayamos presentado retos, subretos, casos de uso, también Susana os decía, oye, si se os ocurren casos de uso que no hayamos contemplado pero que estiméis que son interesantes, también presentadlos. Entonces, en ese amalgama de casos de uso, retos y demás, bueno, pues os animamos también a que si tenéis una solución parcial a uno de estos casos de uso, pues también os lo presentéis porque puede ser utilizado
como una pieza más para construir el puzzle. Para el caso de proyectos relacionados con la digitalización del ciclo del agua, que se define en el anexo 1, que ahora os voy a explicar este documento, estamos esperando proyectos con presupuesto total aproximado de 10 millones de euros. Es importante que tengáis claro que esto no es ni un techo ni un suelo. No esperamos que todas las propuestas tengan 10 millones de euros. Esperamos que nos hagáis propuestas que valgan lo que entendéis que valen. Ahora, tened este número un poco como referencia para saber que si presentáis una solución parcial, pues lo más probable es que no os estéis yendo a los 10 millones de euros, sino que os quedéis por debajo. También es posible que entendáis que lo que vosotros vais a presentar es un proyecto que tiene un presupuesto mucho mayor y presentadlo también, aunque en ese caso os agradeceríamos que hicieseis desglose por alcances o por diferentes fases o diferentes elementos que componen vuestro proyecto para poder ir identificando aquellos elementos, dada la redundancia, que sean más interesantes en la construcción de este proyecto, ¿no? Para los proyectos que tienen que ver con iniciativas innovadoras, las que van a ir a la línea FIT del Ministerio de Ciencia e Innovación, como decía Susana, que son el resto de los retos, estamos apuntando a proyectos en torno a los 2 millones de euros, otra vez ni techo ni suelo, simplemente una referencia para que, bueno, pues veáis en qué tipos de alcances nos movemos. Y una restricción propia de la fuente de financiación que queremos que tengáis muy en cuenta es el grado de innovación. Como vamos justos de tiempo y en septiembre vamos a tener una jornada de resolución de dudas, pues ya lo abordaremos entonces, pero id teniendo ya en cuenta que necesitamos que vuestros proyectos sean innovadores. ¿Significa esto que todos los componentes de mi proyecto deben ser innovadores? No. El conjunto, la combinación de tecnologías, la forma de utilizarlas, etcétera, tiene que ser innovador, pero no todos los componentes. ¿Cómo de innovadora? Bueno, pues estamos alejándonos de productos comerciales, que no son innovadores evidentemente, pero también nos alejamos de investigación aplicada o investigación básica. Buscamos pues, prototipos, soluciones que ya se estén empezando a utilizar en entornos simulados, en entornos reales en algunos casos. Esto también nos condicionará el tipo y el número de licitaciones que la DEPO finalmente publique, que como os digo, y por la falta de tiempo, bueno, pues esta parte nos la saltamos y ya en septiembre, cuando nos veamos en la jornada de resolución de dudas, pues la abordamos con más detalle, ¿no? Es importante también que tengáis claro que, como decía muy al principio, ¿no? La consulta previa de mercado es un procedimiento que está arreglado en la Ley de Contratos del Sector Público y es importante porque nos establece algunos requisitos y algunas restricciones. Por un lado, y que tengáis claro, no son vinculantes, aunque la DEPO hoy saque unos retos, no significa que estos retos se vayan a licitar así. Después de montar los puzzles a los que hacía referencia antes, pues la DEPO decidirá qué retos van a licitación, qué retos no, qué retos van a una fuente de financiación, qué retos pues quizás tienen que esperar, qué retos se tienen que reformular y demás. Y luego, algo que es muy importante y que aquí queremos ser claros también desde el consulting, es que la participación en el proceso no genera ninguna ventaja. Esta afirmación es importante que la tengáis en mente, ¿no? Las licitaciones que se saquen cuando acabe todo el proceso de consulta previa de mercado no tendrán requisitos técnicos que sean tan cerrados que solo una empresa o las que hayan participado en las consultas puedan ganar. Ni premiarán, ni sancionarán, ni le pondrán barreras a las empresas que sí hayan participado o no en solvencias, criterios de adjudicación y demás. Eso no va a suceder nunca y eso tenedlo claro. Ahora, lo que sí permite esta consulta preliminar de mercado es influir ética y legalmente en las intenciones de compra de la Diputación de Pontevedra. Ese es el beneficio que sacáis. Si vosotros le presentáis a la Diputación de Pontevedra una forma de entender el problema a través de unas tecnologías que dan unas capacidades y a la DEPO también le encaja con su forma de entender el problema, pues es más posible que los proyectos y las licitaciones vayan en la línea de las capacidades que esas tecnologías pueden aportar. Y, por tanto, de cara a las licitaciones, pues estaréis mejor posicionados. En cambio, si no participáis, pues lo hará seguramente otra empresa, otro centro tecnológico y demás de la competencia, con otra forma de entender el problema, que si pone sobre la mesa unas capacidades que vuestras tecnologías, vuestros procesos y demás no pueden aportar, pues os va a suponer una barrera de facto en la participación en las licitaciones. Este es el beneficio de participar en las consultas primeras al mercado, la posibilidad de influir en las intenciones de compra. Tal es así que a través de esta consulta, y también esto lo voy a pasar rápido porque también lo vais a poder ver, queremos resolver muchísimas preguntas. ¿Cuántas licitaciones? ¿Con qué objeto? ¿Con qué prescripciones técnicas? Presupuestos, paquetes de trabajo y presupuesto para cada paquete de trabajo. Solvencias, fases, criterios de adjudicación, cómo gestionar DPIs. También ese es otro capítulo que requiere más tiempo el que tenemos hoy y que lo veremos en septiembre, ¿no? Pero que tengáis claro que eso es uno de los elementos principales que queremos resolver en esta consulta.
no tengáis problema o miedo de que la información que compartáis en vuestras propuestas va a ser público, va a ser publicada, porque solo se publicará en el informe de conclusiones lo mínimo que permita no distorsionar la competencia. Pues el resumen que aportéis en el anexo 3 que veremos ahora, datos agregados de grado de innovación, datos agregados de duración, pero en ningún caso, ni en el informe de conclusiones, ni en los pliegos de prescripciones técnicas, se incluirán detalles ni de las tecnologías ni de los secretos profesionales que presentéis a la DEPO para explicar por qué vuestra forma de entender el problema es la más interesante, ¿no? Y por ir rápido, veréis que tenemos 6 documentos, por eso os decía que era importante que os quedaseis hasta el final. Por un lado están las bases de participación, explican lo que yo ahora muy rápido estoy explicando más detalladamente y pues con todas las normas, y luego hay 5 anexos. Los 2 primeros describen los retos. El primero, el anexo 1, describe el reto vinculado con la digitalización del ciclo del agua, el que va al PERTE del agua. El anexo 2 describe el resto de los retos que van a la línea FIT del Ministerio de Ciencia e Innovación. Después, el anexo 3 es un formulario de participación que vayáis a cualquiera de los retos que vayáis, tenéis que presentar, que son los datos de contacto, un resumen corto y pocos datos más. Y luego, anexo 4 y 5, pues dependiendo de a qué reto vayáis, uno u otro. Si vais a digitalización del ciclo del agua, tenéis que rellenar, además del 3, el 4, porque se os hacen preguntas concretas relacionadas con la digitalización del ciclo del agua. Y si vais a presentar ideas o proyectos de proyectos innovadores, pues tenéis que presentar, además del 3, el anexo 5, en el que se hacen preguntas concretas de proyectos innovadores. Las propuestas se presentan a través de Bortal, y aquí yo creo que el último mensaje importante que queríamos lanzar hoy. Las propuestas se pueden lanzar o mandar de forma individual y o conjunta. Decimos y o conjunta porque entendemos que si tenéis una solución, una tecnología que permite abordar una parte concreta del problema, es interesante que la presentéis solo esa parte, porque quizás así la DEPO, al analizar las propuestas, pueda localizar y pueda identificar que este elemento, este instrumento, es adecuado para construir el puzzle. En cambio, puede suceder que al revés, que presentándolo de forma conjunta con otros instrumentos, con otras soluciones, a la DEPO lo que le encaje más es la música de todo esa propuesta comprensiva y global. Por tanto, lo que nosotros os animamos encarecidamente es que propongáis propuestas individualmente con vuestra parte que resuelve el problema y conjunta con otros, dando solución a todo el caso de uso, a todo el reto, a todo el subreto, de forma que la DEPO pues, pueda ver cómo quedaría la foto global, ¿no? Y ya por ir cerrando, fechas, que esto también es algo importante para que tengamos todas y todas en mente, ¿no? Como sabemos, hoy, 29 de julio, estamos lanzando este proceso de consultas pymes al mercado. Ya se ha publicado en Portal toda la documentación y en la página web que está ahí abajo también. A inicios de septiembre os comunicaremos la fecha exacta. Haremos una jornada de resolución de dudas en la que pues, se explicarán los retos con más detalle. Explicaremos pues, todos los temas de DPI, de licitaciones y demás que nos ha dado tiempo también con más detalle. Y bueno, pues todas las preguntas que os vayan surgiendo a la hora de preparar las propuestas, pues también las podremos resolver. Después, y especialmente cara a la línea FIT de Ministerio de Innovación, 19 de septiembre, finaliza el plazo de presentación de propuestas, esto para todo. Después, estos plazos son ambiciosos, pero lo vamos a intentar respetar. En septiembre analizaremos las propuestas, en torno a septiembre-octubre haremos las entrevistas y las solicitudes de ampliación de información, y nuestro objetivo es que en noviembre, como tarde diciembre, podamos publicar el informe de conclusiones en el que la DEPO establezca cuáles son sus intenciones de compra. ¿Por qué? Porque, por eso decía, especialmente para la línea FIT del Ministerio de Ciencia, en el primer trimestre de 2023 tenemos la intención de hacer la presentación de la solicitud de financiación para que en el segundo semestre se resuelva la concesión de financiación y en torno a 23-24 poder lanzar las licitaciones que se ejecuten a lo largo de 4 años hasta el 27 aproximadamente. Una última diapositiva antes de cerrar mi intervención. 7 recomendaciones finales que nosotros siempre pues, os queremos trasladar, ¿no? Por un lado, leeros bien las reglas de la convocatoria. Hoy hemos ido rápido y hay detalles que no hemos podido abordar. Por favor, leeroslas bien para poder presentar propuestas adecuadamente. Lo dicho, centraos en el reto planteado e identificad cuáles son los aspectos críticos que hay que tener en cuenta que ya ha presentado pues, los diferentes representantes de las áreas de la DEPO. Propuestas pueden ser presentadas de forma parcial, integral, de forma conjunta o individual con diferentes. Es importante también que habléis de las capacidades de solvencia y demás que tiene vuestra organización para que las licitaciones puedan diseñarse de forma adecuada.
Y simplemente tres ideas. En cualquier momento se podrá llamar a entrevista, a reuniones a las diferentes empresas. Podremos ir publicando información, avances e incluso actualizaciones del reto y a través del informe de conclusiones pues se publicarán las conclusiones a las que llegue la DEPO en este proceso. Con esto finalizamos ya la parte de cómo participar en este procedimiento y simplemente una vez más pues agradecer a la DEPO la oportunidad de acompañarles en este proceso y bueno pues a todas las personas que os habéis quedado hasta este momento pues también por vuestra atención. Susana, te devuelvo la palabra. Gracias, Ander. Pues sí, nos hemos ido un poquito 10 minutos del tiempo previsto de finalización. Las preguntas, yo la verdad es que ahora he estado un poco desconectada del chat y no las he visto, pero bueno, las preguntas generales eran en relación a si íbamos a poner a vuestra disposición la grabación y sí, vamos a poner a vuestra disposición la grabación y también os enviaremos la presentación que acabamos de realizar. Vuelvo a, como ya ha dicho Ander y ya hemos dicho anteriormente, de todas formas, todo lo tenemos ya publicado, las bases, los anexos con los retos en detalle que están en el perfil del contratante y que colgaremos también en la página web del proyecto, que ya estará en el encabezado. Si ponéis Diputación de Pontevedra en Google y entráis en Diputación de Pontevedra, ya lo encontráis fácilmente. Daros finalmente, bueno, en primer lugar quería, para cerrar, quería disculpar a Iria Lamas, la diputada delegada de Proyectos Europeos de la Diputación de Pontevedra, que como ha explicado antes la presidenta y el vicepresidente tenían pleno a las 10 y se ha tenido que ir. Y nada, daros las gracias a todos por en estas fechas tan, tan complicadas para todos y supongo que para muchos ya con las maletas preparadas, como yo. Estamos aquí haciendo este esfuerzo para un poco para escucharnos, para escuchar cuáles son nuestros retos y nuestras necesidades y que esperamos vuestras propuestas, ¿no? Y vuelvo a repetir lo mismo que hemos dicho anteriormente. Nosotros os presentamos estos retos con estos casos de uso, pero estamos abiertos también a que nos propongáis otras ideas. Volveremos a os estaremos respondiendo a vuestras preguntas a través de Bortal, ahora a lo mejor en estos primeros 15 días de agosto con un poquito más de retraso, pero si no, vamos a intentar responderlo lo antes posible y os emplazo a todos a septiembre, a la primera semana de septiembre, donde tendremos otra jornada, otra sesión ya un poquito más larga en la que presentaremos en detalle cada uno de los retos y aparte responderemos a vuestras preguntas. Y espero que disfrutéis de un buen verano, de unas buenas vacaciones y que durante las vacaciones pues estéis pensando en todos estos retos que os hemos lanzado y que dejamos ahora de vuestra mano. Muchas gracias por habernos escuchado y por colaborar y participar con nosotros. Gracias.